visto en estos últimos años cómo se está destrozando el mundo. Se dice que en 2030 ya no habrá vuelta atrás si no reducimos nuestras emisiones de carbono a partir de este momento en un 50%. ¿Y qué es lo grave? ¿Qué es decirles que no habrá vuelta atrás? No habrá manera de reparar el daño. Estaremos perdidos. A los gobiernos, a los empresarios, les hago un llamado real, conciso, con toda la intención de que se sumen y que realmente este mensaje les ayude a concientizar. Si no nos unimos, esto se va a acabar. Ahorita el planeta está tan delicado como una hoja de papel que le encendemos un cerillo. Si no le echamos agua, la hoja va a desaparecer. Estamos cavando nuestra propia extinción y ser parte de la sexta extinción masiva que está existiendo. El mismo ser humano es el peor enemigo del humano. Nuestras playas están deterioradísimas. Nuestros bosques están explotados a más del 70% de su capacidad. Los océanos ni se diga. La pesca está sobreexplotada. Los intereses económicos son mucho más grandes que cualquier otra cosa. Sí me entristece, banda. Y sí me da coraje. Porque estamos pensando en construir nuevas refinerías, cuando muchas marcas de vehículos, entre ellas una muy importante y muy vendida, anunció que en 2020 será la creación de su último carro de combustión. Como que hay mucha gente que ni siquiera se ha dado cuenta que nuestros días están contados en el planeta Tierra al paso que vamos. Y lo más triste es que esa gente es la gente que toma decisiones en los diferentes países. He visto vallenatos nacer, banda. He visto águilas nacer. Y he visto cómo al pasar de los años, en donde existían esos nidos ya no existen, porque hoy hay una casa o un gran fraccionamiento. He visto nidos de tortugas invadidos de basura. Y he visto cómo abren el estómago de las aves para sacarles tuercas y tornillos. He visto en estos últimos años cómo se está destrozando el mundo. Estamos acabando con él, estamos terminando con él, estamos no nada más acabando la propia extinción del ser humano, sino que estamos destruyendo el hogar de muchas otras especies, sin importarnos que esas especies son animales y criaturas que llegaron aquí antes que nosotros. Yo soy de México y en mi país estamos pensando en construir un Tren Maya. Una gran construcción en medio de una selva. Tal vez una de las selvas más prístinas que existen en México. Y no entiendo cómo existe en la cabeza de nuestros gobernantes que eso es un proyecto futurista. Cuando es el proyecto más anticuado que existe. Cuando nos hemos olvidado de que la verdadera manera de cuidar y preservar el medio ambiente es no tocándolo, es dejándolo en paz. Ahí viven ceibas de más de 200 años, las cuales con una sierra las vamos a desaparecer en segundos. Algo que le tomó más de 200 años crecer y formarse, lo vamos a despedazar. Por ego, por querer creer que tenemos la razón total de las cosas. Yo te lo pregunto a ti, ¿vamos por buen camino? Hay que aplaudir las cosas positivas de nuestros gobiernos, pero también hay que abrir los ojos y darnos cuenta que lo único que no va a ser irreversible es el daño a la madre tierra, el daño a la naturaleza. Una reforma educativa se puede echar para atrás. El talar una ceiba no va para atrás. No dejemos que la destrucción masiva de este planeta nos alcance y que esto llegue a que solamente exista la última gota de agua potable en el planeta, o el último árbol que nos dé oxígeno, o la última mariposa que surque las flores. Tampoco permitamos el que solamente nos quede un águila en nuestros cielos. Está en ti y está en mí que hagamos un gran cambio. Piensa que este video puede concientizar a mucha gente. Rechaza todas las marcas que hacen daño al medio ambiente. Utiliza energía renovable. Piensa dos veces antes de subirte a tu coche. Da aventones en grupo. Cuida el agua. Deja de utilizar el plástico de manera desmedida. Analiza cada uno de los pasos que das en contra de la tierra. Y es así como podemos hacer un gran cambio. Pongamos un granito de arena tú y yo, que seamos millones los que cambiemos este mundo. Y que este video no pase desapercibido. No dejes que sea uno más de tu feed. Compártelo. Ayúdame a que esto llegue a todos los hogares, no nada más de México, sino del mundo entero. Hagamos posible este gran cambio. Unámonos.
que cuando veamos este video digamos, qué bueno que hicimos la diferencia. No que digamos, ya es demasiado tarde.